No, pensa che me la foto che mi Estamos viendo cómo trabaja la televisión pública. Gaby, esta es la televisión pública. Madre, cuidado, por favor, no nos haga caso. Chicos, no se van, tranquilo. Oficial, ¿qué está haciendo usted? ¿Impidiendo el acceso de ciudadanos a la oficina pública? A ver cómo le cogieron la lengua de los ratones, oficial, ¿qué pasa? ¿Y entonces por qué los deja pasar? ¿Por qué está cerrado, señor? ¿Usted tiene orden del orador? No sé si lo estúpido no da orden. ¿Tiene orden del ministro, de la ministra de gobierno? No existe. ¿De quién tiene orden oficial? ¿Esto es una iniciativa suya o tiene orden de alguien? ¿Del comisario Martín? ¿De quién tiene orden oficial? ¿Quién le responde el oficial? ¿Voy a responder, señor? No, sí, responde. Acá lo que queremos es que dos o tres ciudadanos tengan derecho a réplica en el canal público. Oficial, se puede identificar, por favor. En el caso concreto, la señora Mariana Azul fue aludida por el señor gobernador y queremos que tenga derecho a réplica. Señor oficial. Eso lo saben los trabajadores del canal, lo saben los directivos del canal, y lo que están haciendo es obstruyendo a que la oposición tenga la posibilidad de hablar, como todo el día el gobierno habla de la oposición descalificándola. Señor oficial, ¿cuál es su nombre, por favor? No tiene. ¿Usted sabe que por ley tiene que dar el nombre si se la pido? No tiene identificación. Señor oficial, no tiene identificación. Le pido, por favor, el nombre de los cuatro, por favor. De los miembros de la fuerza. ¿Cómo se llama usted? Oficial, eso me lo tiene que decir. Es su obligación. Usted sabe que esto es un incumplimiento de los deberes. Negarme la información sobre quién es usted. Lo sabe. ¿De qué seccional es usted, oficial? Llamar al escribano. Un acta de... Javier, ¿no? ¿Qué me gustaría? ¿Y Emilio Pedro?